Como pueden ver, el día de hoy quiero compartirles mi día de limpieza profunda. Y pues como ya vieron, primero lavamos ese tapete para poder iniciar con la limpieza de adentro. Aquí estoy limpiando mis ventanas antes de cualquier cosa y limpiar el piso y algunas superficies. Con un poquito de vinagre, lo mezclé con vinagre y agua en un atomizador. La verdad es que a mí me dieron un tip de que le podía poner un poquito de suavitel y sí huele muy bonito, pero creo que no queda tan limpio como cuando lo haces con puro vinagre. No tiene un olor tan grato, pero si lo haces primero en tus labores, conforme vas limpiando, pues va desapareciendo el aroma. Y si te gustan los atomizadores o los aromatizantes, pues listo, al final te va a quedar oliendo rico la casa y no a vinagre. Mi esposo me puso aquí unos cuadritos, unos cuadros a los lados del botado. La imagen tengo pensado otra cosa, pero queremos refrescar la casa el día de hoy, poner lo que hace falta y irla preparando para los videos que vienen de verano, así que no se los pierdan. Pero el día de hoy quiero compartirles mi limpieza, la limpieza que normalmente hago por lo menos una vez a la semana. No es que no limpie toda la semana, lo hago, mantengo limpio durante la semana, pero al final de mi semana, por ejemplo los días lunes, lo hago porque me parece que puedo invertir el tiempo que tengo más desocupadito ese día lunes para las cosas que no lo hago diariamente, y así se me mantiene limpio por más tiempo y me dura la semana. Las superficies normalmente, si tienen mucho polvo, como en esta ocasión por los cuadros que me puso mi esposo, todo el polvito que el taladro hizo, pues primero quito el polvo y después limpio, o más bien desinfecto, y deja un aroma muy bonito con este desinfectante de superficies que huele a menta. Es de la marca Cloralex, pero no mancha. Este no es para ropa, es para limpieza y desinfectante, así que se los recomiendo. A mí me encanta mucho y deja un aroma muy fresco en tu hogar. Les aconsejo que en las paredes también den una limpiadita, que cuando ustedes decidan pintar, ustedes pinten con algún tipo de pintura que sea como vinílica. Creo que hay una que se llama semigloss, que es para que podamos limpiar nuestra pared, las manchitas y todo eso, el polvo, que también tienen polvo las paredes como cualquier superficie, y así la casa nos queda súper más limpia, más pulcra. Y solamente vamos a agregar estos dos candelabros. Yo les puse unas bolitas como de pasto sintético, pero así las que vienen en bolita, para darle un poquito más de altura a los cuadritos y para que también se sienta un poquito más fresco el ambiente. Ahora yo lo que hago es aspirar. Gracias a Dios ya pude conseguir esta aspiradora. Yo tenía una sencilla, una normal, pero yo lo que hago esta es una ¿cómo se dice? Escoba aspiradora, y me sirve mucho, es muy útil, la utilizo también para mi día a día y me super sirve, se las recomiendo. Una vez que ya haya limpiado, lo único que voy a agregar es en este, es un frasco muy grande, me gustó la textura, solamente le agregué agua, le puse estas florecitas como silvestres y listo. La pongo en mi mesita y voy a por último aspirar mis sillones para que absorban todo el polvo. Es la misma máquina con la que aspiré la ventana, el piso, y también mis sillones tienen diferentes accesorios, así que se las recomiendo. Realmente creo que se puede comprar en línea en cualquier aplicación como Mercado Libre o como Amazon. Yo la pude conseguir afortunadamente en un bazar a muy muy buen precio, así que gracias a Dios pues la pude obtener, yo creo, por un tercio del precio que cuesta.
Y al final solamente yo le doy una trapeadita, yo agrego cloro y jabón para poder quitar las manchas, y al final solamente un poquito de aromatizante, como una segunda pasadita, y así quedó de fresco mi sala, así quedó de limpio, lista para poder hacer unos simples cambios para la hora de verano. Y como nos faltaba también nuestra alfombra, ya se me había olvidado, mi esposo me ayudó a aspirarla y así de fácil quedó, ¿verdad? Así de limpio, una alfombra limpia. Y así de fácil, de sencillo, terminé la limpieza y preparé todo para este verano. Así que, por favor, no te olvides de mis próximos videos y muchas gracias. Dios te bendiga.